Hello, class. Open your books at page 13. Have a look at this page. What can you see here? Remember the big question in the opening scene? ¿Se acuerdan que había una pregunta que se hacían los niños al comenzar Unit 3? ¿Can balloons fly high? Y les había dicho que la respuesta a esa pregunta la íbamos a descubrir ahora. Okay? So, have a look at this page, donde vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Van a mirar por 20 segundos para ver si ustedes habían pensado lo mismo cuando hicieron esa pregunta, si es la misma respuesta que ellos encontraron. ¿Ok? Look. ¿Qué les parece? ¿Ellos descubrieron lo mismo que ustedes tenían pensado? ¿Es la misma respuesta a la que ustedes tenían pensado sobre esa pregunta? ¿Can balloons fly high? ¿Pueden volar más alto que las nubes inclusive? ¿Qué habían dicho ustedes? Good. Now, look at where are Brownie and the gang and the children. Where is Brownie? Where are the children? Do you know where they are? Fíjense bien en qué lugar les parece que están. And what's going on here? What's going on here? In this picture. And now. And here. What's going on? Look. Ok, ahora sí vamos a escuchar el audio para ver lo que están diciendo en cada una de estas figuras. Okay, are you ready? Listen, please. 3, page 30, activity 6. Look and listen. Where are we, Zach? We're in Machu Picchu in Peru, Olivia. Wow, so many clouds. What's this? Oh, it's a balloon. I've got a camera and a balloon. Let's see the clouds. Where's Brownie? In my backpack, Zach. Great, Brownie. We can see the clouds. Wow. Balloons can fly high. Ok, ahora sí vamos a volver a escuchar y vamos a ver lo que dicen en cada una de estas escenas. Page 30. Activity 6. Look and listen. Where are we, Zach? We're in Machu Picchu in Peru, Olivia. Look, where are they? In Peru, okay? Wow, so many clouds. So many clouds. ¿Cuántas nubes hay? What's this? Oh, it's a balloon. Look, what's this? It's a balloon. I've got a camera and a balloon. Let's see the clouds. Fíjense bien qué idea se les ocurre ahora with the camera and the balloon. ¿Qué es lo que inventa? ¿Qué van a poder ver gracias a eso? The clouds. Where's Brownie? In my backpack, Zach. Great, Brownie. We can see the clouds. Fíjense, where's Brownie? In my backpack. Look at Brownie, in the backpack. Great, we can see the clouds. Ahora pueden ver las nubes. Wow, balloons can fly high.
Y aquí encontramos al fin la respuesta a la big question. Balloons can fly high. Fíjense que sí pueden volar por encima de las nubes. Ahora quiero que me digan en cuáles de estas figuras hay imágenes que se sacaron con una cámara cuando el balón estaba volando debajo de clouds. Look in this picture. And when the balloon was above the clouds, in this picture. Okay. En esta figura está por debajo de las nubes, pero en la última figura, fíjense cómo sí podemos ver que está por encima de las nubes. Les voy a contar algo muy rapidito sobre Machu Picchu, que seguramente habrán escuchado alguna vez, es un lugar muy famoso en Perú. Es una ciudad precolombina localizada sobre la punta de una montaña y está actualmente en Perú. Fue construido en el siglo XV y es el símbolo más grande del Imperio Inca. Fue elegido como una de las siete maravillas del mundo moderno. Así que imagínense lo lindo que debe ser. Y otro dato les voy a dar sobre los balloons que están cargados con helio, que son los que pueden volar alto, no los que siempre inflamos nosotros en nuestras casas, sino que se necesita de helio para que puedan volar más alto que las nubes. Generalmente, como vemos en las fiestas de cumpleaños, pueden alcanzar estos globos de helio, pueden alcanzar hasta 10 kilómetros antes de que revienten. Este fenómeno sucede porque, a diferencia del aire, de la presión del aire que hay dentro del globo y afuera del globo, mientras en el interior la presión se incrementa, en el exterior decrece. La base de las nubes está aproximadamente a 2 kilómetros y 8 kilómetros en altura. Así que los balloons pueden volar más alto que esto, ya que pueden llegar hasta 10 kilómetros. Vamos a ver un proyecto, un videíto muy corto de un proyecto que se hizo, donde demuestran a través de una cámara que balloons pueden volar alto. Vamos a compartir este video. Have a look. This video. Yep, go.
Ok. Fíjense toda la distancia que recorrió este balón. ¿Y se imaginaban que sí, que era cierto que podrían volar más alto que las nubes? Bueno, en este video quedó demostrado que sí. Ok, así que hoy fue respondida esa big question que teníamos al principio de esta unidad. Vamos a ir ahora a esta página donde vamos a hablar un poquito de la creatividad y la forma de buscar soluciones para algunas actividades o cuando tengan que hacer algo, cuando deseen algo, cómo ustedes buscan las soluciones, qué ideas, qué soluciones se les ocurren. Y generalmente recuerden que es en equipo donde se encuentran las soluciones. Por ejemplo, ahora que no podemos salir, ¿qué soluciones se les ocurrieron para entretenerse en casa? Recuerden que es mejor pensarlo en familia siempre. Y hacerlo en familia. Fíjense cuando los niños en la historia le dieron un nuevo uso a un objeto, pictures 3 and 4. En esas dos imágenes, cuando usan el globo de helio y la cámara de una forma no convencional, ¿sí? No como lo utilizaríamos siempre. Allí se les ocurrió una idea de darle una nueva forma de usarse a un objeto. Ahora quiero que piensen si alguna vez usaron objetos para crear algo nuevo. Objetos que se usan para una cosa siempre, pero ustedes lo utilizaron para otra cosa. Para jugar, para hacer un juguete. Ahora, díganme qué funciones les parece que cumplen las sábanas, the sheets, look at the sheets. And the chairs. ¿Qué función suele ocupar la silla en nuestras casas y las sábanas? ¿Para qué se utilizan? Pero en esta ocasión, fíjense cómo los niños usaron para otra cosa. Usaron para algo nuevo. Fíjense, van a ver que acá les proponen utilizar, así como ellos con una sábana y sillas pudieron hacer un teatro, el niño se vistió de clown, hizo un teatro, que podemos hacerlo por ejemplo ahora en casa, que no podemos salir, podemos inventar nuestro propio circo, de circos, y actuar nosotros de payasos y hacer reír a la familia, ¿sí? Para pasar un rato divertido. Bueno, también acá tenemos otras ideas, fíjense qué se les ocurre hacer con estos, the box and the bottles. The sheets and these containers. The spoons. And the table. What can you do? ¿Qué les parece que podemos hacer con cada uno de estos objetos? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ustedes lo que van a hacer es pensar qué podemos hacer y lo van a dibujar en sus cuadernitos. Ahora cuando ponemos la fecha y el título, van a hacer un dibujo de cuál de estos tres eligieron, cuál proyecto eligieron, y qué se les ocurrió hacer con cada uno de ellos. ¿Qué les parece que se puede hacer? Algo que no se, para lo cual no se usa siempre, y ustedes inventan, le dan un nuevo uso, que puede ser un juego o un juguete. ¿Okay? Son todas cosas que tenemos en casa que podríamos también utilizarlos en la vida real. Luego, si tienen fotos de lo que hicieron, me pueden enviar, así vemos qué se les ocurrió inventar con estos objetos. Por último, van a ir a la página 140, donde tienen unos stickers, donde balloons, donde les dice, cool balloons fly to the moon. Acá vamos a practicar el sonido U. Acuérdense que generalmente cuando hay dos O en inglés se pronuncia como U. Entonces, vamos a ir al audio y vamos a tratar de escuchar mientras ustedes pegan los stickers. Track 27, Unit 3, Page 31, Activity 8. Listen and say, stick. Cool balloons fly to the moon. Track 4. Okay, good. Ahora que pegaron los stickers, van a ir a esta página que les voy a mostrar porque vamos a
necesitar que para la próxima clase tengan recortado esto que les muestro ahora, this page 123. Van a recortar estos items que habíamos aprendido los nombres, birthday items. Fíjense si recuerdan los nombres de cada uno, pero también van a recortar la página que está atrás, también la 124. Aquí tienen dos figuras, picture 1 and picture 2. ¿Okay? Entonces tienen todos recortados esos objetos de cumpleaños por separado y tienen recortado estas dos imágenes que las vamos a utilizar en nuestra clase del jueves. ¿Okay? Tengan listo esto, entonces podemos trabajar y podemos hacer un juego con esto, con los compañeros. ¿Okay? Ahora sí, vamos a los notebooks. Open your notebooks, please. Let's copy the day. Today is Tuesday, the 2nd of June, 2020. Miren, ya empezamos un nuevo mes, June. Pages 30 and 31, my project es el título. ¿Por qué? Porque acá van a dibujar qué es lo que se les ocurrió crear con esos objetos que teníamos en la página 31. Van a dibujar qué juego o qué juguete inventaron con esos objetos. Elijan cualquiera de las tres opciones y vamos a inventar un juego. ¿Ok? Good. So that was today's class. Hope to see you in our next video conference. Bye bye.